Aquí estamos otra vez, documentando otra exhibición la cual fue presentada totalmente en línea, debido a ya saben qué. Y por la misma razón, nuestro título es el que es. Sí, esta es mi exhibición como estudiante de último año de universidad, aunque no significa que sea la última, ya que me queda un semestre más. Así que vamos a ponerle algo de atención al arte de la clase de 2021. Bueno, la exhibición se dividió en tres partes, en tres semanas, en tres grupos. Al primer grupo ni siquiera lo pude documentar. Así que empezamos con el segundo grupo y con mi amiga Sofía, la cual hizo una especie de vasijas experimentales con cerámica. Y pues estuvimos un buen rato documentando e instalando su trabajo. Podemos ver en su trabajo muchos patrones de textura. Bueno, de hecho te estoy grabando, lo cual es mucho más humillante. Aquí está Nemi instalando su arte. Más adelante veremos el resultado final. Aquí tenemos printmakings con diseños bastante interesantes hechos por mi compañero Fernando. Son 5 diseños impresos 5 veces cada uno en distintos tonos. Podemos ver que hay muchas líneas, muchas curvas, mucha repetición, mucho espacio negativo, el cual crea bastante contraste. Y pues bueno, los encuentro llamativos, el estilo me gusta la manera en la que uso los colores y los diseños. Aquí tenemos el arte digital de Nemi, pues hace trabajo bastante creativo. Veo que le gusta mucho lo colorido, los rojos, los amarillos, el surrealismo, le gusta poner pequeños detalles, le gusta hacer muchas líneas, esconder pequeños dibujos en los dibujos, y su trabajo es de lo que más me gusta de esta exhibición. Y aquí tenemos las pinturas acrílicas de Nemi complementadas con un mural. Le quedó bastante bien, muy creativo. Sus pinturas son muy creativas, muy imaginativas. Podemos ver un aguacate como planeta, un casco de astronauta como planeta, un hacho como asteroide, un nopal dentro de un casco de astronauta con la frase "tienes el nopal en la frente", lo cual se refiere a que se nota que eres mexicano. Y acá una sopa de planetas, o sea, el espacio es el caldo y los planetas las verduras. Y ahí está su Instagram si lo quieren seguir. Thank you.
Bien, el grupo 2 acaba de desinstalar, así que nos toca colgar, atornillar, pegar, mover y documentar el trabajo para la página web, que para fechas de cuando este blog se publique probablemente ya no exista, pero para eso está este video, para que mires la exhibición. Menos el grupo 1, lo siento. Bueno, estoy moviendo las escaleras otra vez, porque tiene un rebote de luz infumable ahí arriba. En la cámara no se ve tan mal, pero en persona hay un reflejo ahí que se ve fatal. Bien, aquí tenemos esculturas de cerámica aparentemente cromadas de criaturas mitológicas griegas, en tonos plateados y dorados. Me gusta el brillo y el reflejo del material, y parece que el artista tenía una visión muy clara de lo que quería hacer. Aquí tenemos una instalación bastante interesante. Este artista recreó un pequeño dormitorio y pues el arte es como decoración en la recámara. O sea, se trajo una cama y todo. Me dan ganas de aventarme y dormirme un rato, la verdad. Y bueno, podemos ver dibujos y dibujos sobre fotos, las cuales me gustaron bastante. Este artista es el que tiene un estilo como que más depresivo, como que más darks, en comparación a los anteriores, y pues eso me gusta. Aquí tenemos los postres de Brianna. Lo que ella hizo fue hacer collages con diferente media acerca de temas sociales de recientes años, como protestas, el cambio de normalidad, etc. Y está bien, tenemos a alguien que hable de temas sociales, así que tenemos variedad de temas y de enfoques en esta exhibición, está bien. Y sí, esta exhibición estaba dividida en tres y en un orden enlistado, y yo era del grupo 3 y el último en la lista. O sea, yo era el último del show, el último. Lo cual se me hace poético porque mi pintura de 8 pies se llama El caótico final por una exorbitante identidad intransitiva. Y pues, son las pinturas en las que he trabajado en la mayoría de mis daily vlogs este 2021. Y bueno, honestamente no necesito hablar mucho de ellas, solo me queda decir que todavía hay mucho arte por hacer. Y disfruto mucho todo esto. No olvides darme like, suscribirte, compartirlo y seguirme en redes sociales para ver más de mi arte.